La comunidad en general del municipio del Tarra también se muestra inconforme ante las anomalías presentadas en el desarrollo del concurso docente en la región. Es por eso que se han implementado algunas estrategias en son de protesta. Pero lastimosamente, como ya estamos acostumbrados que esta clase de concursos sean concursos amañados, hubo corrupción y por eso hoy como presidentes de Junta estamos rechazando y le estamos exigiendo de manera inmediata al Ministerio de Educación, a las entidades encargadas de esta situación, que se anule el concurso para los docentes del Catatumbo y que nosotros como comunidad del municipio del Tarra y como región le exigimos al gobierno nacional que nuestros docentes, los docentes que siempre han sido de nuestro territorio, que son los que se han soportado la ola de conflicto armado que se han presentado en la región, se han nombrado de manera, por necesidad, de manera inmediata. Esa es una dos de las exigencias que nosotros tenemos en el municipio del Tarra y ese es el plan que llevamos y vamos a ir hasta el final. Asimismo, se asegura que no se cuenta con las garantías suficientes para brindar educación a los menores en la región. Lastimosamente, la educación en la región y en el municipio del Tarra ha sido manipulada por esa clase política, por esas cuotas políticas y por esos concursos amañados que han venido realizando las entidades como el Ministerio de Educación, que es la que promueve todo ese tipo de cosas. Ante eso, la comunidad ha desarrollado el plan candado en algunas instituciones educativas. Nosotros como presidentes de Junta nos organizamos hace dos semanas, nos organizamos y desde el lunes iniciamos el plan candado en el municipio y también estamos invitando a los demás compañeros presidentes de Junta para que como región nos unamos y hagamos ese plan candado, aunque muchos municipios como Acarí, San Calixto y corregimientos de nuestro municipio ya se hizo el plan candado y seguidamente hicimos también una manifestación pacífica con presidentes de Junta, padres de familia, por las calles de nuestro municipio rechazando contundentemente el concurso y exigiendo la anulación del concurso que se realizó el 4 de agosto en la ciudad de Cúcuta. A la espera de garantías para la educación y de un nombramiento digno para los docentes, se encuentra la población de la región del Catatumbo.